estamos así, pero en verdad que estamos buscando nosotros un local. Que la alcaldesa le dé un local nuevo. Sí, claro, eso es lo que nosotros queremos, que nos dé un permiso para poder ubicarnos. ¿A qué no van a Tres Estrellas o a...? No, acá mismo nos quieren ubicar, o sea que queremos, no es que queremos, hemos alquilado un local, pero ¿qué pasa? Que nosotros ahorita estamos sufriendo por lo que... O sea, ustedes están acá provisionalmente. Provisionalmente. ¿Todos los días viene? Todos los días. Que la alcaldesa se ponga la mano al pecho y que piense que nosotras somos vendedoras, no somos como dice ella, nos trata así como delincuentes, vamos, no. Mira, nosotros somos varios vendedores que no tenemos puestos, que estamos ambulando todos los días para llevar el pan de cada día a nuestra casa para los hijos. Hoy en día nos están alquilando un local y estamos siendo yéndonos al consejo para que ella nos dé siquiera un papel, un permiso para uno poder vender. ¿Quién está así en la calle, para no estar molestando a nadie? Eso es lo que nosotros queremos. Mira, Vicky Espinosa, yo sé que usted nos está viendo, pero póngase la mano al pecho y díganos, por favor, que nos dé ese permiso para nosotros poder vender tranquilamente. ¿Qué permiso están pidiendo ustedes? Unos papeles para poder vender tranquilamente, para ir a estar así, mira. ¿Aquí en este lugar? No, es más allá, sí, es un local chico, pero de tal manera, ahí vamos a entrar todo, lo vamos a tener limpio, así como si ella... Lo único que no es permiso, la licencia, eso es lo único que le pedimos. ¿Cuántos son más o menos? Es algo de 20, algo así. Pero para que ustedes se vayan a este lugar. Nosotros sí, para poder... Porque verdaderamente acá en la calle se ve feo, ¿no? Entonces, un local ya más ordenado, más limpio, pero la alcaldesa no sé. Ya tiene su local. No sé, que lo que tengan cargado no quieren dar la licencia. No les quieren dar licencia. Entonces, nosotros hemos ido al consejo. Que nos esperemos, pero no sé. No le da tampoco ninguna solución, no, alcalde. La misma necesidad. Estar en esta cuestión, como dicen, en la calle, así, se ve feo. Un local es uno más limpio, más higiénico. Dialogue, se vende y dialogue y los acomode en un sitio donde no pueden estar en la calle. Tiene una gente que está necesitando qué comer. Tiene sus hijos, ella debe pensar. No debe votarle así nomás. ¿Dónde van a ir? ¿Que roben? No, eso está muy malo. Yo le agradecería a la señora alcaldesa de que venga y les acomode, le dé una licencia donde quiere ya su local. ¿Ustedes tampoco no pueden darse abasto para sacarlos? Imagínate, nos falta personal. Si hubiera personal idóneo, se puede hacer. Pero,